como siempre, dándoles la bienvenida y saludándolos con mucho cariño en este nuestro programa de Vida Plena. Ya saben que tratamos de traerles cosas importantes y el día de hoy va a ser algo muy importante que les va a gustar. Por lo pronto les voy a decir la frase que me gustó mucho, que dice: nadie nos dijo que la vida sería fácil, solo prometieron que valdría la pena vivirla. Así es que vale la pena vivirla y luchar por ella. Y vamos a hacer cosas por nosotros, los adultos mayores, que no nos hagan a un lado, seguir adelante, seguir soñando. Y esto que les traigo yo ahora, el día de hoy, es algo muy interesante, que están unidos el IEPAN, que ya se los traje la semana pasada, el IEPAN, o sea, el Instituto Estatal del Adulto Mayor, se está uniendo con empresas y con escuelas para que nos capaciten a los adultos mayores y entonces podernos dar trabajo. Entonces vamos a luchar por ello. Acérquense a esto cuando vean que hay teléfono, cuando vean que les anunciamos algo. El día de hoy estuvimos con el señor Arturo Sierra, licenciado, precisamente en hotelería y turismo, y él es el director del Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo. Él se aunó con el IEPAM, o sea, con el Instituto Estatal del Adulto Mayor, para precisamente apoyarlo en eso de que quieren capacitar al adulto mayor para que tengan mejor vida. Escuchen esta plática que está muy interesante, porque hagan de cuenta que es el sueño de una persona que puede ser de cualquiera de nosotros. Véanlo, disfrútenlo y piénsenle un poquito, y si les interesa, ya saben, se van a acercar con nosotros y vamos a tener pues algo precisamente para poder vivir un poquito mejor. Así es que pues vamos a darle inicio a este nuestro programa, porque ya les hablé demasiado y quiero que escuchen a este señor para que vean todo lo que él nos dijo. Por ahí aparecerán unas páginas, aparecerán otras cosas que ustedes van a disfrutar también. Así es que vamos a darle inicio a este nuestro programa. El día de hoy estamos con Connie Rojas de Santos, quien siempre con sus pláticas nos ubica bastante. Y el día de hoy, pues una pregunta que muchas señoras y muchos señores les aseguro que se hacen, porque no saben cómo surgió o qué pasó, por qué fracasó mi matrimonio. Es una muy buena pregunta para mucha gente que anda en esos problemas terribles. Y que, bueno, yo espero que la plática de Connie les ayude un poco a ver qué dicen ustedes. Bienvenida, como siempre, Connie. ¿Cómo estás? Muy bien. Adelante con ese tema. Con ese tema, bueno, pues es que es un tema difícil, la verdad, porque es doloroso. Sí. Porque por los que están pasando, por los que ya pasaron, a veces se preguntan, se cuestionan, ¿qué pasó? ¿En qué fallé? Sí. A veces ellas mismas o ellos mismos se echan todas las culpas, y yo creo que a veces es la culpa de los dos. No, mira, es de los dos. En un fracaso matrimonial la culpa es exacto, de los dos. Es de los dos. Los dos tienen algo de culpa, a lo mejor uno más que otro. Pues y sí. y el que tiene menos culpa, a lo mejor y la tiene menor, porque permitió que pasaran las cosas. Y ahí es donde, si tú permites que pasen las cosas, que vengan las ofensas, que vengan los maltratos, las infidelidades, todos esos factores, entonces tuviste algo de culpa, porque no estuviste a tiempo, lista, como para decir basta. Yo no permito que me ofendan, no permito que me golpees, no permito muchas cosas. Claro. Entonces ahí es donde empieza, pero hubo algo de culpa, como te digo, algo pequeño o mucha, no sé, los dos participan en algo. Entonces factores, como te decía, son varios, habla desde infidelidad, el maltrato, maltrato físico y verbal. Todo eso que no puede uno tolerar. Porque, sobre todo, una de las cosas, la infidelidad. Horrible. Ah, qué feo. Fíjate que cuando te casas, tú estás, todo es color de rosa, divino, y la realidad viene cuando ya, que no debería, fíjate, no debería pasar. Si yo me caso enamorada, si yo veo que mi novio en determinado momento fue muy amable conmigo, fue lindo,
así debe continuar igual cuando nos casemos. Así debo de continuar yo de linda con él cuando me case. Exacto, de las dos partes. Porque no nada más quiero que él sea lindo y yo la bruja. No, para nada. Así debe ser, entonces, sí. Ese es un punto muy importante. Sí, entonces empiezan a permitir que pasen cosas. Entonces empieza la desilusión. Es que si él me abría el coche, la puerta del coche antes de bajarme el carro, o me hacía esto, me hacía el otro, y resulta que no, le sale su verdadero yo o no sale nuestro verdadero yo. Porque ya la costumbre, lo cotidiano, te hace sacar tu yo. Sí. Como te digo, lo correcto es que sigamos de lindo los dos, pero pues no, así es la vida. O sea, desafortunadamente no sucede. Ahora bien... Pero tampoco tiene por qué suceder. Y tampoco contrario. Tiene por qué, exactamente. O sea, si te casaste enamorada, pues debemos seguir enamorados. El respeto a la persona, al matrimonio en sí. Al matrimonio en sí. Pero la cuestión es esta: ¿qué factores suceden? Infidelidades, ahorita que decías, es feo. Eso es algo que hay mujeres que lo perdonan, o hay hombres que lo perdonan, porque también hay mujeres infieles. No vamos a echarle toda la culpa a los señores, ¿eh? Las mujeres y... Sí que las hay que también. Que las hay, claro, ¿no? Hay que ser justas, ¿no? Sí, no hay que ser que más el hombre es el infiel, no. Entonces ahí a veces lo perdonan, pero no, nunca se va a olvidar. Una infidelidad, son cosas que no se pueden. No se olvida, jamás. Yo digo que eso no, nunca me ha tocado, afortunadamente. Y muchas veces perdonas porque... Todo el mundo siempre te está diciendo, es que hay que perdonar. Y no solamente perdonarlo a él, hay que perdonarlo para sentirse uno tranquilo. Exacto. Pero no quiere decir que si tú lo perdonas, ya todo va a volver a lo es mismo. Es muy difícil. No se puede. No se puede. Ya no se puede. No se puede. Es como una hoja que la arrugas. Exacto. De papel. Vuélvela a dejar. No, porque... Ni planchada. Ni planchada, exactamente. Ahí y te vas a venir acordando. Yo soy del estilo de que si a mí me hiciste algo, y no es que sea rencorosa, simplemente te está faltando el respeto a ti como persona, a ti como mujer, la infidelidad del marido, del novio, porque de novios son infieles también. Sí. Entonces eso no lo puedes olvidar. A ver, hay quien dice, bueno, es una canita al aire del señor, una copita que se tomó de más y se le fue la onda. No. Cámbiale, señor, cámbiale que sea la señora. ¿Qué tal si le perdona? Sí, ponte en los zapatos del otro. Empatía, exactamente. No lo vamos a hacer, definitivamente. O la otra, bueno, fue infiel, tienes un matrimonio hermoso por los hijos. Yo adoro mis hijos, los quiero mucho, pero eso, ¿qué va a ser más feliz el hijo? Sí. Viendo los papás de la greña, mujer enojada. Eso no les trae nada bueno. Eso, pero bueno, hay quienes aguantan. Y lo otro tampoco, fíjate, el separarse tampoco les trae nada bueno. Exacto. Pero yo creo que es más sano separarse. Que vivir en esa lucha. Exactamente. Entonces, ahí, ese es un punto donde entra el maltrato. Ese sí, bueno. Ahí sí. O sea, las típicas frases que digo, señoras, ¿por qué lo dicen? Pégame, pero no me dejes. Digo, a mí eso se me hace tan denigrante y me enoja, Dios mío, no, por favor. Casi que le digo, sape a la señora, reacciona, fulanita, no te dejes. Eso no lo puede ser, no puedes permitir. No, yo te adoro, pero pues no me importa. Y sí las hay. Y sí hay, mira, hay casos que lo platican y ha sucedido porque es gente de mucha confianza mía que típico, es en la calle un pleito, te quieren meter a defender a la señora. No, usted no se meta, que se mete. Es mi marido, yo lo quiero. Bueno, Dios que te bendiga, hijita. Ahí sí que esto, ¿qué haces? ¿Me entiendes? No. Eso no se puede. Eso, nos reímos porque no nos ha sucedido, gracias no, a Dios. No. Y espero pero que es que es cierto. A mí me sucedió un día. Iba yo viendo pasar una parejita que se estaban casi dando agarrando de los golpetas. De las greñas. ¿Sí? Y entonces yo dije, ¡hey, no! Ajá. ¿Y usted qué se ¿qué mete? ¿Qué se mete? Oh, pues sigue el chula que te den tus buenos. La sombra, pues ahí sí. Nos reímos, pero esto. Y ella fue la que me dijo claro, que yo que me metí. Porque es la típica mujer latina. Degradada, ¿no? Total. Exacto. Tiene la autoestima. La autoestima de tapete. ¿Dónde la tiene? Es de tapete. Ella dice que no sirve para nada. Exacto. Ups. Entonces, ella es el golpe, la ofensa, lo que es la ofensa verbal, vamos a decir así. No les importa. Pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir con mi hombre. Porque después, sí. ¿Quién me mantiene? Esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, necesita uno saberse mantener claro, en la vida. Exacto. ¿Por qué? Porque puede suceder. Ah, esto. Pero por supuesto. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Para que eso no suceda. Claro, por ejemplo, vamos a cambiar otro que es el dinero. Porque a veces hay desunión el matrimonio y divorcios porque falta dinero. Sí. El señor se enfermó, el señor se quedó sin trabajo y la mujer no aguantó quedarse sin dinero, el nivel que tenía económico. Y entonces ella no sabe ayudarlo a salir adelante. Exactamente. O la señora empieza a trabajar para sacar adelante el hogar y qué bueno, bienvenido y merecido,
Pero el señor a veces se siente en sus laureles. Sí. A gusto, porque ya tengo la viejita que me está manteniendo, el señor está en la casa, invierte los papeles. Pero y hay eso una a mí no cosa, fíjate, hay una cosa que eso ha sucedido, claro que ya a últimas fechas de edad. Yo tengo unos vecinos que sé que así viven. Resulta que el señor se queda sin trabajo. Uh-huh. Lo sacan de la empresa. Sí. Y buscó y no encontró. La señora también trabajaba. Entonces le propuso a la señora, mira, vamos a hacer un cambio. Andale. Para que ya no te sientas mal. El estar en la casa, con la chamba de la casa. Todo. Y los hijos, y llévalos, y tráelos, y todo. Lava, plancha, quítame todo. Quítame a mí todo eso, claro. Con lo que yo hago. Y yo mantengo la casa, que tengo el trabajo. Claro, ándale. ¿Y lo aceptaron. Ah. Y viven muy bien. Ah, perfecto, porque estuvieron muy de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo. Sí. Se invierten los papeles, la señora sí tiene manera de... Pero no que te sientes en tus labores. Ah, no, que esté el señor de bonito y azul pues de un ojo, a gusto, y que la señora esté jale, sí, y llegue a trabajar. Y que en la noche le llegue y le haga de cenar. Aparte, y el señor a ver tele. No, eso no. Fíjate, te voy a platicar una pequeñita anécdota que no se me puede olvidar nunca jamás. Acerca de eso, que también es parte de que sucedan esas cosas. Me acuerdo que fui a conocer mis municipios, uh-huh, en esos camiones Centuro, no sé qué, sí, de gobierno. Es más bien bonito. Total, me subí en uno de esos camiones, fuimos a un lado y a otro y a otro y a otro. Llegamos al lugar donde fuimos a comer, comimos, pues me dirigí al baño a lavarme los dientes. Y estaba otra señora, que yo la veía muy acaramelada con el señor. Sí, ¿verdad? Chamiel. Sí, estaban recién casados. Ah, pues brutal. Bueno, pero entonces me dice, ay, ¿para qué se arregla tanto? Me dijo a mí. Le dije, pues a mí me gusta estar arreglada. Claro, exacto. ¿Y tú por qué no te arreglas? Ajá. Dice, ay, no, yo ya agarré marido. Y a mí me vale. El grande error, no sabe. Fue su contestación. No, recién casada. Me dio un dolor tan grande. No. Le dije, estás tan equivocada. Totalmente. Pero haz lo que tú quieras. Fodonga y al rato mal sí atender. No, así, pues Dios, no. Digo, tu marido, él va a salir a trabajar en la calle. Bien. Hay muchachas muy claro bien arregladas que van a las oficinas y tú llegas y encuentran a una no muchacha desarreglada, sucia. Ahí ¿tú crees que lo vas a detener? ¿A detener? No, se va a asustar y va a decir, pero de bueno, casa. Abusada, muchachos. Es tu bronca. Es tu bronca. No, pero en serio. Y eso sucede también. Y si sucede. Sí, o sea, no lo pueden hacer, no, definitivamente. Bueno, tiempo que se nos... Oye, rápido, ¿cómo se nos va? ¿Cómo? Rápido. ¿Por qué tan poquito? Nos encanta el cotorreo. Sí. Bueno, pues vamos a esperar para la próxima vez a ver qué nos trae Connie en otro tema de esos... Pues muy interesante. Y bueno, de cada uno tomen ustedes lo que les parezca claro mejor. Claro, lo que más les guste y encantado. Y lo que más les sirva. Hasta la próxima con hasta más luego de Anspac. Estoy con un gusto enorme de conocer a un gran señor, el director del Instituto Regiomontano de Hotelería y Turismo, el señor licenciado Arturo Sierra. Y él nos va a platicar acerca de este sueño, que fue un sueño de él, estar en este lugar. Queremos, porque alguien me lo dijo, dice, él aquí logró estar porque él era su sueño, viene de otra parte, pero quiso estar aquí. Entonces, que nos platique toda esa situación, porque, claro que sí, como le decía, los sueños hay que tenerlos, tanto los jóvenes como los mayores. Correcto. Para poder estar pensando en algo, ¿verdad? Que dice uno, ay, sí, voy a llegar acá, voy a ir, el sueño, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos un señor que ya supongo que tiene muchos años aquí. Muchos, como 42. Entonces, bueno, el sueño fue hace 42 años y lo super logró. Entonces queremos que nos haga ese favor. Con mucho gusto. Porque es muy bonito ver realizado un sueño y que la gente siga pensando que se pueden hacer muchas cosas. Correcto. Adelante. Correcto. Bueno, pues sí, es una historia larga,
Pero la realidad es, yo soy originario de la Ciudad de México, estudié hotelería en la primera escuela que hubo en el país, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Pero yo tenía la intención de salirme de esa bella y gran ciudad. Yo también nací allí, ¿eh? Ah, somos paisanos. Somos paisanos. Nadie es perfecto. No. Y bueno, la realidad es que siempre me llamó la atención Monterrey. En mi segundo intento por venir a Monterrey, logré venirme al instituto. Originalmente se dio la posibilidad con un maestro de venir a trabajar a comedores industriales. Qué bueno. Y yo dije, era una cosa... lo que quería era salirme de la Ciudad de México y venir a Monterrey. Al calor. Pero por alguna razón no se dio. Al calor y al frío. Y al frío. Sí. Pero no se dio y bueno, ya concluida la carrera, ya andando, ese mismo maestro se le ocurrió abrir una escuela en Monterrey, una escuela de turismo, y buscando con quién correr la aventura, nos encontramos. Y finalmente, pues no dejaba de ser una aventura, sí, porque tenía yo qué bonito 22 ese. Años. ¿Cómo y no entonces, va a ser una aventura? Mi papá me dijo, pues... allá tú y tu maestro, pero cuenta con mi apoyo. Ahí está, con eso tenía. ¿Qué fue lo más importante? Ya. Y así me vine a la aventura. Realmente había estado una vez en mi vida en Monterrey, nada más de paso, un par de días. ¿Y hace de esto 40 años? Hace 41. Que ya la ciudad ha cambiado enormemente. Me llegué a encontrar un Monterrey, pues con todo respeto, mi papá me dijo en aquella ocasión, ten mucho cuidado, en Monterrey la gente es muy trabajadora, la gente... no trasnocha, la gente no anda ahí, ellos se dedican a trabajar. Y la verdad es que no había dónde ir. Pues pobres, ¿a dónde iban? Por eso no trasnochaban, no había nada. Pero a ver, ¿ahora? Ahora hay todo y de todo hay mucho. Mucho. Pero era una ciudad sana, una ciudad alegre, con muchos jóvenes. Y finalmente, pues con una industria turística incipiente, es una ciudad muy industrial, que sin embargo recibía mucho viajero, pero viajero de trabajo. Y entonces los hoteles estaban llenos. Sí, señor. No había una gran cantidad de hoteles, pero los hoteles estaban llenos. Y había hoteles de muy buena calidad, que todavía persisten aquí algunos, claro. Como el clásico Ancira, claro. Como el clásico Ambassador, que ya tiene otra marca, y el Río, que ya tiene otra marca, pero ahí están las edificaciones. Sí, 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 sí. Y fue una aventura muy interesante porque sí fuimos la primera institución en toda la región. Nos preguntaban, ¿por qué Monterrey? ¿Por qué no Acapulco? ¿Por qué no Cancún? ¿Por qué no Puerto Vallarta? Porque, pues, por ejemplo, todos esos lugares que acaba de nombrar pues son de turismo. Claro. Pero la explicación era muy simple. Allá es a donde van los turistas. Sí. La gente vive en las ciudades. La gente que estudia, los jóvenes, están en las ciudades. Y esta es una gran ciudad reconocida por su nivel académico y eso de alguna manera también implicaba un reto para nosotros. Claro. Crear una institución de nivel para poder subsistir. Claro. Porque aquí no puede subsistir cualquier escuela y menos en esa época. Entonces lo tomamos como reto y sí fue muy interesante. No fue fácil. No. No fue fácil. Muchos papás no estaban de acuerdo en que sus hijos estudiaran hotelería. Turismo, ¿cómo? Híjole, ¿verdad? Y ¿cómo? Y centros nocturnos y bebidas y paseos y, sí. Y bueno, o sea, todo eso se puede hacer y se puede hacer bien y se puede vivir de la mano y hay actualmente miles, cientos y hasta millones de gentes viviendo del turismo y viviendo claro, bien. Pero ¿cómo no? Sí. ¿Cómo no? Esos lugares que nombró usted, pues es turismo, de eso viven. 100%. No tienen 100%. Más que el turismo. Sí. Y sin embargo, esas ciudades ahora han crecido y tienen muy buenas universidades. Qué bueno. Puerto Vallarta, para Cancún, que también Acapulco. No se desprenda la familia. La población crece. Claro. Maduran esos destinos y los jóvenes ya no tienen que salir, ya no tienen que ir a buscar otro lado. Sí, un poquito estar con la familia. Sí. Entonces, porque en las provincias eso pasaba. Natural. Le pasó, por ejemplo, a mi hermano. Nos vinimos a vivir a Torreón, de México a Torreón. Sí. Y por aras del destino. Pero cuando él quiso estudiar, pues ahí no había universidad en Torreón. Claro. Entonces había que buscar dónde irse a la universidad. Así y es, qué sí. Bueno que ahorita ya en muchas partes hay las universidades. Todos los estados tienen sí, muy buenas favor, universidades. Sí, claro. Y públicas y privadas. Y privadas, sí.
Bueno, pues esa es la historia. Afortunadamente nos recibieron bien, nos pusieron a prueba, o sea, como que saca la primera generación y te vamos a ver. Y afortunadamente sale la primera generación y prácticamente todos se colocaron. Y todos se colocaron, hicieron buen trabajo, gracias a los profesionales que se acercaron a mí, claro, claro, para hacer el trabajo. O sea, finalmente los maestros son los que hacen la labor. O sea, usted supo escoger a su personal. Pues, porque ahí para eso es la, el director. La fortuna, esa era mi labor. Sí, esa era mi labor. Para que vean que todo se puede cuando uno desea tanto, correcto, hacerlo, ¿verdad? Es correcto. Y es esto correcto. Es el sueño logrado de este señor Arturo Sierra, licenciado. ¿Licenciado en...? En hotelería y turismo. En hotelería y turismo. Ah, por supuesto. Obviamente. Pues obviamente, ¿verdad? Sí. Sí, es que luego yo a veces me dicen doctor, doctor. Así. Y luego digo, ¿doctor en qué? Dice, no, pues doctor en... porque tuvo un doctorado. En educación. En cualquier cosa. Sí, claro. Y se llaman doctores, entonces a mí me sacan un poquito de, es de onda. ¿Verdad? No, sí, eso es. Pero sí, aquí es licenciado en hotelería y turismo. Y esta es la historia de este señor. Y ahora... en un momentito más que vamos a una pausa, le vamos a preguntar acerca, ustedes saben que estuvimos con el ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero? Ramón de la Peña. Ramón de la Peña, del IEPAM. Sí. Ese lo tuve que traer apuntado porque se me va, se me va con el INAPAM y se me sí. va. IEPAM. Que es el Instituto Estatal del Adulto Mayor. Correcto. Y ustedes saben que yo siempre ando buscando pues cosas lindas para este programa, especiales, buenas. Y esto me pareció una cosa muy especial porque se están preocupando por nosotros los adultos mayores. Estas personas, que también son adultos mayores, porque el ingeniero sí. pues también es adulto mayor, se están preocupando por nosotros para que podamos... cumplir un sueño que a lo mejor no pudimos hacer y que ahorita tenemos el tiempo y entonces nos puedan ocupar en algo. Pero bien hecho, porque, ¿por qué? Porque te están capacitando. Correcto. Que eso es lo justo. Porque ser, pues como decimos los que en el supermercado, los, ¿cómo les llamamos? Los paqueteritos que le llaman. Ah, correcto. Pues no tiene ciencia, ¿verdad? O tiene muy poquita ciencia. Es una posibilidad. Es guardarlos. Y qué bueno, es una cosa que muy buena. Porque, pues les da la posibilidad de generar un ingreso. Porque les da la posibilidad de ganar un poquito sí. más y eso es muy bueno. Excelente. Pero qué tal que ustedes traigan un sueño tan bonito como este señor y diga, bueno, pues ahorita a lo mejor me pueden capacitar en esto, en esto, en esto, en esto, que es lo que nos va a decir él. En qué nos pueden capacitar para luego darnos un trabajo. Entonces, bueno, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar a que este señor, con esa sonrisa y que me encanta, nos platique acerca de esto, porque acuérdense y acérquense a las personas que les estamos diciendo, igual que les dije aquella semana que estuvimos con el señor del IEPAM, el ingeniero. Acuérdense que le decía yo, bueno, ¿cómo nos acercamos a ustedes? Y ya nos dijo, pues igual aquí. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Quiero que el señor Arturo Sierra me haga favor de precisamente decirme cómo se unió al IEPAM. Correcto. Para podernos ayudar, porque tienen que ser empresas o lugares, escuelas, no sé, ahorita que nos diga él, para que nos capaciten en lo que nosotros creamos que es nuestro sueño o podamos hacer para luego tener... pues un trabajito extra que nos va a venir muy bien. Claro. Y que ellos nos están aceptando, porque además somos un poquito los años nos proporcionan conocimientos mucho. Y cosas, ¿verdad? Claro. Que también podemos nosotros dar. Qué entonces, bueno, pues queremos que a mí me platique el licenciado Arturo Sierra
exactamente esto. ¿Cómo fue que se unieron? ¿Quiénes son los que se unieron? ¿Cómo nos podemos acercar a ellos? Adelante. Muy bien, con mucho gusto. Pues mire, finalmente es una feliz coincidencia el haber recibido la visita de gente de YEPAM, estaba el proyecto andando. Sí. Y tenían un evento muy importante por celebrar y nos venían a invitar para que nosotros apoyáramos en el tema gastronómico. Claro. Pero ahí salió la posibilidad de que hiciéramos algo ya directamente con el YEPAM, con el instituto. Y bueno, dado que nosotros venimos trabajando carreras de hotelería, carreras de turismo, de gastronomía, desde hace tantos años, hemos tenido la oportunidad de trabajar también el tema de capacitación profesional y nos ha permitido acercarnos pues a las cámaras, a las asociaciones, a todo lo que tiene que ver, además de las empresas, con la actividad turística. Cuando nos proponen la posibilidad, ya platicándonos todo lo que el instituto tiene y está tratando de hacer, pues qué mejor que nosotros sumarnos a ese esfuerzo, porque queda muy claro que ellos lo que están ayudando es al adulto mayor a seguirse realizando, a seguirse preparando y a reinsertarse en el mercado laboral. Ay, lamentablemente sí encontramos con que muchas empresas, muchas áreas de recursos humanos ven la edad y ya lo hacen a un lado, por la simple edad, ya no reparan en saber si están formados, capacitados aptos. Sí. No, simplemente por la edad lo hacen a un lado. Entonces platicamos de la posibilidad de habilitar en ciertas áreas, claro, muy específicas, en las que aún con ciertas limitaciones de movilidad o de agilidad, vaya, pudieran desempeñarse. Y bueno, investigando áreas, dijimos, sí, vamos a hacer un convenio. Procedimos con el Instituto para Adultos Mayores del Estado y celebramos un acuerdo en el que nosotros lanzaríamos una serie de programas que pudieran habilitar al adulto mayor para trabajar. Pero antes de eso, nos tuvimos que ir a asegurar con las asociaciones de hoteleros y de tour operadores, con la Cámara de Restaurantes, si ellos estarían en posibilidad de recibir adultos mayores capacitados en el instituto para integrarse a la fuerza de trabajo. Sí, sí, sí. Y unánimemente dijeron sí. Eso es maravilloso. Eso doblemente nos entusiasmó. ¿Cómo no? Pues imagínese para este programa. Y conforme nosotros venimos platicando, porque esto ya tiene algunos meses, de nuestro proyecto, todo el mundo lo aplaude. Todo el mundo dice que sí. Hay otras áreas que nos dicen, oye, ¿por qué no? Hay un área muy importante de organización de eventos. No estoy hablando de bodas, no estoy hablando de convenciones, exposiciones. Claro. Bueno, una persona que dirige una empresa muy importante dijo, ¿y por qué nosotros no? Nosotros nos sumamos. Dije, bueno, pues entonces los voy a comprometer a que armemos un programa y que lo sumemos. Y seguramente se van a dar más posibilidades. Sí, cómo no. Porque si empezaron... Y entiendo que fueron muchas personas las que se unieron. Correcto. Imagínense, ya que vean esto que camine, pues, y es lo justo, caramba, sí. Es lo justo, porque pues la pensión que tienes, pues es muy, muy... No siempre por eso, están... Por eso la gente está buscando hacer algo más. Correcto, y están en absoluta posibilidad. Y ellas no se querían jubilar ni pensionar, le aseguro, porque es posible. No alcanza. Es muy probable. Entonces, pues te tienes que pensionar y se acabó. Correcto. Entonces ahora tenemos esa posibilidad de poder mejorar nuestra situación. Que pues es muy bueno estar con la familia, pero también ayuda el dinerito, ¿verdad? Y para empezar a ocuparse. Eso es lo más importante. Sentirse útil. Eso es lo más importante. Eso es importante. Y realmente las empresas están dispuestas a... Y que quede muy claro, y yo lo insisto, no es un acto de caridad. No es un acto de caridad, sencillamente es una necesidad. La población, el ingeniero de la Peña nos dijo muy claramente, la población de adultos mayores en el estado estará sobre 500,000. Y entonces no aprovechar, porque
La realidad es que se desaprovecha. No aprovechar ese sector de la población es absurdo. Y entonces cuando se les plantea a las empresas que si pueden recibir adultos mayores, nos dicen, claro que sí. O sea, ¿cuánto van a estar trabajando útilmente? ¿4, 6, 8 años? Venga. Maravilloso. Venga. ¿Para qué queremos gente que nos dura 6 meses y tenemos rotación de personal? Esta gente va a llegar y va a trabajar. Y va a trabajar, porque aparte va preparada para lo que va a hacer. Esa es la idea. Ahorita estamos lanzando particularmente 4 programas. Uno va tanto para hotel, bueno, 2 van para hoteles y restaurantes, que es la posición de cajero y la posición de almacenista. Perfecto. Sí, porque, ¿sí? Porque se requieren ciertos conocimientos que seguramente ya tienen los adultos mayores y bueno, les vamos a dar la formación específica para que se puedan insertar en esas posiciones. Los hoteles nos pidieron recepcionista, la gente que está para recibir y registrar a los huéspedes. Muy Entonces, bien. Ese es un tercer programa. Sí. Y un cuarto programa, que idealmente lo platicamos con el IEPAM, sería para maestros jubilados, pero naturalmente estaría abierto a todo el mundo. El perfil del maestro jubilado es muy interesante para ser guía de turistas. Ay, sí. Ya traen la formación. Ya por los conocimientos. Ya traen los claro, conocimientos. Claro. Saben manejar grupos, sí, saben conducir. Sí, sí, sí. Entonces, darles las herramientas para trabajar turísticamente lo que ellos conocen. Entonces, ahí tenemos 4 programas listos. Vamos a empezarlos a anunciar en un par de semanas máximo. Tienen costo, naturalmente. Vamos a tener precios muy accesibles. Vamos a tener un programa de becas, de acuerdo a las condiciones. Sí, y vamos a tratar de apoyar. Esto ya lo llevamos incluso a la Subsecretaría de Turismo y llegamos hasta la Secretaría de Economía y nos aplaudieron y nos dijeron cuenten con nuestro apoyo. Entonces estamos muy entusiasmados, creemos que podemos hacer una buena labor y queremos tener esto lleno de adultos mayores. ¿Cómo anunciarían ustedes esto que ya empieza a caminar, que ya la gente se puede acercar y decirle que a ver, yo quiero venir aquí a tener otro trabajo, porque a mí me gusta mucho estar investigando y estar buscando y esto y lo otro. Por decir yo, ¿cómo le hago para poderme inscribir aquí? ¿De qué manera? Eso es lo que quiero que también me les diga. Muy claro. Vamos a tener que ir a una pausa y vamos a regresar para que entonces me hable acerca de cómo hacerle para llegar con ustedes. Muy bien. Porque luego nos quedamos los adultos mayores. ¿Cómo? Sí. Bueno, regresamos de la pausa y entonces nos platica esa parte. Estaba yo diciendo al licenciado, yo vengo aquí a que quiero aprender porque me gusta este tipo, por ejemplo, para guía de turismo, ¡ay, sería delicioso! Eso, o para, ¿qué otras cosas estaba usted diciendo que nos preparaba? Almacenista. De almacenista, ahí sí no, porque quién sabe si caballeros. Puedo. Sí, ahí tienen que ser hombres, porque correcto, para cargar no puedo. Pero para cajera sí. Cajera. Y me encanta estar en bueno. Pero a lo mejor más me gustaría lo de... Y recepción de hotel. Ah, de recepcionista también me gusta. Pero más me gustaría lo de... El guía. Ah, sí, porque ahí hasta me paseo y voy aprendiendo muchas cosas y bueno. Pero vamos, cualquier cosa de ellas donde me va a redituar a mí una entrada a lo que yo quiero ganar. Aprender primero y ganar. ¿Cómo van ustedes a anunciar que esto ya está funcionando? Vamos a tratar, en primer lugar, de apoyarnos en el Instituto Estatal para las Personas Adultos Mayores. Sí. Ahí nos vamos, ahí vamos a proporcionar toda la información que se tenga sobre los programas
días, horarios y el lugar en donde se va a impartir. Ahí, ahí. Allí. Ese es el número uno. El número dos es aquí mismo, en el Instituto Regiomontano de Hotelería, que es donde se van a dar los programas realmente. Sí. Aquí vamos a, pues, a tratar de hacer algo de promoción, de información a través de los medios. Yo le agradecería mucho que en algún momento dado nos apoyara para decir, ya están trabajando, llamen a tal teléfono y ahí les van a dar toda la información. Eso es lo que quiero, que estén, como nos ven, porque sí nos ve mucha gente. Sí. Gracias, por cierto. Síganos viendo porque esto se está poniendo bueno, se está poniendo mejor. Entonces, aquí les podemos nosotros también avisarles acerca de dónde pueden venir, porque hay que saber dónde vamos, si no estamos como ciegos, ¿verdad? Correcto. ¿A dónde vamos? ¿A dónde corremos? ¿Con quién? Entonces, ya nos avisan ellos por medio del instituto. Correcto. Por medio de aquí. Así es. Y ya les daríamos teléfonos, les daríamos personas que nos van a atender, en fin. Y también gobierno del estado, estamos en comunicación con ellos. Bueno. Entonces también gobierno del estado nos va a apoyar, particularmente a la Subsecretaría de Turismo, para difundir. Pues sí. Entonces tenemos que hacer Que hacer algo por nuestro estado, como sí. Usted lo hizo cuando vino para acá. Hay que seguir haciendo. Le tuvo fe. Correctísimo. Sí, así sí. Va a ser, así va a ser. Y vamos a estar en comunicación y tenemos mucho interés en dar buen resultado. Gracias a eso hemos permanecido 40 años. Sí, sí. No podemos fallar ahorita. Exactamente, no podemos fallar. Y menos ahorita que usted lo veo tan entusiasmada como yo de poderles decir una noticia tan, tan agradable para sí. Nosotros los adultos mayores. Porque siempre estamos a la deriva. Ay, Chihuahua siempre nos hacen un lado, como que no nos vemos y cosas por el estilo. Y aquí estamos, y estamos vivos. Sí, y mientras estemos vivos podemos hacer muchas cosas y aprender muchas cosas, por supuesto. Es correcto. Y con la ayuda de ustedes, que no sea muy oneroso lo que se tiene que pagar, pues pues se paga con gusto. Sí, van a ser programas aproximadamente con duración de entre 30 y 40 horas totales. Sí. Un par de días a la semana vamos a trabajar y vamos a ponerlos a hacer tareas. Sí. Los vamos a poner a hacer prácticas. Claro. Para que ellos realmente salgan habilitados para trabajar. Para trabajar. Es un buen reto y lo vamos a ay, sí, ojalá se logre con muchos abuelitos emprendedores de aquí de Nuevo León. Él lo dijo desde que vino para acá. Sí. Su papá le decía, ahí Monterrey es gente muy trabajadora. Es cierto. Y pues es cierto, y sí lo es, sí lo es. Entonces nosotros no podemos ser menos, pues sí somos los iniciadores. Correcto. De este asunto. Correcto. Entonces, pues qué bien, licenciado, me dio mucho gusto saber de esto, me dio mucho gusto saber del IEPAM, y creo que de aquí va a ir creciendo con la ayuda de Lourdes Guerrero, nuestra amiga, que nos está proporcionando a las personas para que ustedes se vayan ubicando acerca de todo esto. Entonces vamos a lograr cosas muy bonitas, yo espero que sí, y ustedes no vayan a fallar, estoy segura que no van a fallar. Pues muchas gracias. Pues qué hacemos, a ver, más que darle las gracias. Sobre todo me encantó la idea de que usted un día dijo, aquí me vengo y aquí estoy, y bueno, y aquí me quedo, y aquí se quedó, y aquí hizo su vida. Aquí está hecha mi ¿Y vida. ¿Y cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos y tengo 3 nietos. ¡Eso! Es abuelito también. Sí, sí, claro, señor. Que sí. Sí, 3 sí. Hijos, 3 nietos. Regios. Regios. Los 3 hijos regios y los nietos. No, la regia también. Digo, tampoco es regia. Tampoco es me mexicana. Traje a la... Se la trajo de allá. Está bien. Pues sí. No somos tan malitos. No. Y acá nos compusimos. Y acá nos compusimos. No, la Ciudad de México es una ciudad preciosa, lo que sea. Maravilloso, maravilloso. De verdad es muy bonita, nomás que ya está tan saturada que es ya muy difícil estar allá. Yo me salí porque estaba saturado hace más de 40 años. Imagínese ahorita cómo está. Es una locura. Sí, es una locura. Y entonces, bueno, pues se vino para acá porque le convenía más. Y miren lo que logró, está feliz haciendo lo que le gusta. Claro. Bueno, sí. Pues esta fue la información que les queríamos traer. Yo estoy muy contenta. También estoy contenta porque en poquito tiempo les vamos a avisar de estos teléfonos, de estos lugares donde pueden ir a asistir a esas
preparación de temas y de cosas que nos están ofreciendo, y hay que aprovecharlo. Y pues sacar de donde podamos ese dinerito, porque nos va a servir para luego hacerlo más grande. Esa es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Yo también aprovecho para agradecer a Lourdes Guerrero, porque a través de ella fue como llegamos al instituto. Y vamos a estar trabajando muy cerca y la vamos a mantener informada. Sería maravilloso que un día hiciera un reportaje de los adultos mayores trabajando. Que lo voy a hacer. Si en cuanto supe lo del IEPAM, dije, ¿dónde está? Que no lo había visto. Sí. Es que apenas estaba creando. Es nuevo. Arrancando. Y yo decía, ¿y por qué yo no me lo sé? Entonces ya fui atando cabos, fui buscando las personas adecuadas, me lo dijeron. Y aquí estamos, buscando siempre lo mejor para todos ustedes. Vamos a trabajar cerca. Sí. Bueno, pues ni modo, vamos a... a otra cosa mariposa, como dicen los abuelos, y vamos a continuar. Bueno, pues miren, el día de hoy les traigo unas páginas que nos van a hacer reflexionar de verdad, y están, pues a mí me gustaron muchísimo, y fíjense lo que dice. Se llama Las tormentas también son buenas. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindiera mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba en todo su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente. Todo lo que le pedía en ese rubro, se lo concedía. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salió así la cosa? Si él había puesto los climas que creyó convenientes, pero Dios le contestó. Tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar las aves y animales que la consuman, y purificarle de plagas que la destruyan. Así nos pasa también a nosotros con mucha frecuencia. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hacen crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías, por chubascos pasajeros. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en afrontarlas, y que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. La tormenta, en esta reflexión del autor desconocido, representa los obstáculos necesarios que continuamente se presentan en la vida de todos. Desde que nacemos, estamos dando la batalla, encarando los inconvenientes, las caídas, las derrotas, los desplomes que nos aportan experiencias, enseñanzas y conocimientos, para limpiar la siembra, allanando el camino para que sea venturoso y amable en nuestra vida. Todo lo que aquí sembramos, aquí lo cosechamos. Y si sembramos siempre cosas buenas para nosotros y los demás, buenos frutos levantaremos. Mejor será la cosecha, que representa nuestro andar por la vida. Nadie que no se haya tropezado alguna vez en la vida ha logrado un éxito rotundo. Nadie que no se haya esforzado lo suficiente ha alcanzado buenos resultados en sus proyectos. La experiencia transmitida a través de nuestros padres, maestros y amigos mayores
son de mucha ayuda. Hagámosle caso, confiando y no desairándolos, como a menudo lo hacemos. Cuando mi madre me preguntaba, ¿quieres que te eduquen en la calle o te educo yo?, prefería que lo hiciera ella y me alineaba por la derecha, después de comportarme intransigente con sus preceptos y valores que me heredó y mucho me han servido. Por eso, como dijimos hace un momentito, a mediación de esta reflexión, lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en afrontarlas y que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Así es que la vida, pues es eso, que a veces hay tormentas, hay que capotearlas, como lo digo yo, y eso nos viene bien porque aprendemos. Estas fueron las páginas de un libro del día de hoy, espero les hayan gustado. Y hasta la próxima con más. Okay. Un tema hermoso que todo el mundo conocemos, del autor puertorriqueño Felipe Gregorio Goico, Don Felo. Nació en 1890 y por ahí, murió en el 1933. Entonces me imagino que esta canción debe ser del 20, por ahí. Es una canción tan hermosa que seguimos cantándola. Madrigal. Estando contigo me olvido de todo y de mí. Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no quiero vivir. Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino. Es por eso que frente al destino no quiero vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo, y en el viento parece un acento tu voz musical, y parece un destello de luz la medalla en tu cuello. Al menor movimiento de tu cuerpo al andar, yo a tu lado siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal. Thank you.
Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo. Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal. Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho. Como un madrigal. Parecido bien este programa, hayan sacado utilidad de él, chequen el dato, vayan pensando qué pueden hacer, qué les gustaría hacer, porque se van a unir muchas, muchas empresas que nos pueden ayudar con la capacitación y para darnos trabajo. Así es que vayan checando y vayan viendo su sueño. Quiero con esto pues invitarlos la próxima semana. Ya saben que siempre los estoy invitando para que nos acompañen. Ya saben que estamos los sábados a la 1:00 p.m. y la repetición el miércoles a las 9:00 a.m. Así es que por ahí los estamos esperando. Y me despido con una bonita frase que dice: qué curioso, todo el mundo quiere llegar a viejo, pero nadie quiere serlo. ¿Será? Pues yo creo que sí. Pero el llegar a viejo es señal de que cumplimos años. Hasta la próxima con más de nuestro programa.